Momento de hablar de tablas en este caso, vamos a hablar de teatro. Recibimos a nuestra siguiente invitada, Jazmín Romero, que está con nosotros. Vamos a hablar de la obra Inés. Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucasito? ¿Cómo estamos? Buen día. Qué genial tenerte, Jazmín. Gracias, muchas gracias. Siempre me siento muy a gusto cuando les vengo a visitar. Qué suerte, me alegro. Bueno, contanos un poquitito sobre Inés. Bueno, Inés es una obra escrita por Julio Chávez, actor, dramaturgo. Ahora hace poco lanzó su primera obra prima en cine. Es un actor, Julio Chávez, un actor súper conocido en Argentina, internacionalmente también. Varias obras de mucho éxito. Y esta obra, Inés, él la presentó en el 2019, en, si mal no recuerdo, en Córdoba, y luego vino la pandemia. Ya estamos viendo un poquitito de las imágenes de lo que va a ser obviamente la obra ahí. Sí. Wow. Y contame un poquitito lo que es trabajar con dos grandes. Sí, bueno, en este caso comparto el elenco con José Luis Ardizone y Amada Gómez. Sí. Realmente dos grandes. Dos grandes, en todo serio. Sentido. No solamente por la trayectoria, dos grandes personas generosas en el escenario y fuera del escenario, porque, no sé, compartir con ellos es aprender tantas cosas de la vida. Una calidad humana, un corazón enorme, tío, increíble. Yo creo, si bien la obra lleva el nombre de mi personaje y yo tendría el protagónico, ellos son los que realmente se roban todas las escenas. Las escenas de ellos o que comparto con ellos son hermosísimas. O sea, la calidez que transmiten. Porque Inés, la obra, es una obra que habla sobre el amor. Sí. Pero el amor en la tercera edad. Y ese es un amor que no se habla. No se habla de qué. El amor de abuelitos. Sí, pero de repente lo catalogamos ahí nomás como un cuentito de que se quieren y van a estar para siempre. Pero ¿qué pasa con las peleas, ¿verdad?, entre ellos? Con los problemas emocionales que tengan. Los rechazos que hayan entre ellos. Lo que va pasando con el tiempo, porque imagínate, cambiaste físicamente, salieron las arrugas, algunos maduraron más, aprendieron más, mientras otros van pasando por tantas etapas. Por tantas etapas. Donde de repente se siente la inseguridad. Exacto. O pasa este problema de la mediana edad, este síndrome que como que cuesta aceptar la edad que uno tiene. ¿Y qué pasa con las relaciones sexuales en los adultos? Ay, ay, ay. ¿A qué pega? En nuestros padres o abuelos, ¿verdad? Ya de la tercera edad. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué no se habla, no se quiere hablar o pasa algo? El miedo al no estar más. ¿Quién de los dos va a partir primero? ¿Quién de los dos va a partir? ¿Quién se queda solo? Exactamente. Inés, ella es una actriz que medio novata, que en una de sus obras ella atiende una llamada y le aparece una voz, o ella escucha una voz que le pregunta: ¿quién sos? Entonces, ella a profundidad quiere responder quién es ella y quiere ir más allá de su nombre, de cuándo nació, de en dónde vive. Quiere saber realmente quién es ella. Y ella se descubre a través de sus padres. Y de eso trata la obra. Para mí es una obra. Me dicen que, y bueno, ¿cuál es tu comentario sobre la obra? Claro. A mí me encanta la obra. Pero no quiero ser de soberbia, no quiero pecar, ¿verdad? Pero no es porque, no solamente porque hay dos grandes actores en escena, maravillosos, sí, que se roban escena, increíbles. La obra en sí de Julio Chávez y de Camila Mancilla a mí me parece maravillosa. Desde el primer momento que leí el libreto, yo estaba emocionada, emocionadísima estaba. Todas las veces que leí el libreto, estaban en todos los ensayos, me emociono demasiado. Porque no sé si toca algo tan directo en mí. No sé. ¿Te toca algo de tus padres o de tus abuelos? Sí, eso te iba a preguntar. Pienso en mis padres. Sí, sí. Sin lugar a dudas pienso en mis padres. Pienso en la relación entre ellos. Pienso en mi relación con ellos. Y yo creo que por eso me quiebra tanto esta obra. Las enfermedades, las problemáticas, los problemas dentales, que salen las canas. Hay tantas cosas que van atravesando en el transcurso del tiempo una pareja. Y porque realmente ya no son las mismas personas de quienes se enamoraron. Quizás son mejores, quizás son peores, quizás subieron un poquito de peso. Quizás se quieren más, ahora ya se conocen más. Y también lo lindo de Inés, la obra,
es que ella, como un personaje joven dentro del elenco, dentro de la historia, todos queremos ser protagonistas de una historia de amor. Y ella disfruta no ser la protagonista de la historia de amor, sino ser una espectadora. Espectadora, bien. Y a veces, no, yo creo, o sea, la lección que yo aprendí con la obra es que tenemos que aprender a disfrutar también de ser espectadores del amor. Yo creo que por sobre todo también, Has, del teatro mismo, ¿verdad? A mí me encantaría que la gente vaya más al teatro y adquiera esa cultura, a mí también, ¿verdad? Me encantaría. Porque, o sea, sería tan lindo, por ejemplo, para los argentinos es muy común, vamos caminando por el 9 de julio, vamos a ver qué agarramos, capaz encontramos un teatro. Están 6 meses en cartelera, por eso, mínimo. Por eso, me encantaría que acá también se pueda hacer haya eso. Un circuito teatral, sí, a mí también me encantaría y ya hay mucha gente, muchos trabajadores del teatro, que estamos remando por eso y ustedes nosotros estamos apoyando a full. Sí. Esta, por ejemplo, es una obra para ir a ver toda la familia y que vayan los abuelos. Sin problema, toda la familia. Que vengan todos y que realmente pasen un momento divino y que se vayan compenetrando con la obra, con los actores, el amor a las tablas y que se haga costumbre. Al menos una vez al mes elegir una obra, ir a asistir, aprender y después ir a comer y comentar. Sí. Eso es muy de argentino, justamente. Ellos terminan la obra y se van todos a cenar y hablan de la obra. Sí. Yo me imagino, ayer estuvimos ensayando el saludo final. Y yo me imaginé que la gente va a tardar en aplaudir. Porque ¿en qué sentido? Va a costar reaccionar. Porque va a necesitar digerir lo que vio y después recién. Y después va a aplaudir. No sé, esa es la expectativa. Eso es lo que yo... Me encantaría que de una ya aplaudan, ¿verdad? Porque yo como actriz necesito ya el aplauso para saber que hice bien mi trabajo. Claro. ¿Entendés? Pero yo creo que les va a tardar... van a tardar en digerir lo que ven. Es una obra súper sencilla. No es nada así... pretenciosa, eso es lo que más me gusta, es sencilla, es corta, dura 1 hora 5 a reventar, así redondita, no tiene ningún escenario así muy, muy cargado, muchos objetos, no es pretenciosa la obra. La actuación es más la calidad humana de los artistas lo que vamos a ver. Es la calidad humana y la calidad humana que se logra gracias a un guión sumamente humano y emotivo. Excelente. Bueno, Has, ¿podés repetirnos de vuelta? Hacemos la invitación correspondiente para toda la gente que está en su casa. Hacemos la invitación. Entonces, este viernes nosotros estrenamos Inés, la obra, en el Arlequín Teatro a las 21 horas. Viernes y sábado a las 21 horas y el domingo a las 20 horas. Las entradas anticipadas se pueden comprar hasta el día de hoy, jueves, a 60.000 guaraníes y luego ya en boletería a 80.000 guaraníes las entradas individuales y hay una promo de 2% 50.000 guaraníes. Bien. Sí. Baratísimo realmente también la promo, entonces así todo el mundo puede aprovechar e ir obviamente a ver esta obra. Jazmín Romero, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes y les esperamos en el teatro.